ya se puso un poquito llenito, mira. Y así son las fiestas aquí. La información. Allá abajo el agua le hubieras puesto para que te enfriara un poco. Ahí póngalo. Hola. Sí. Qué rápido. Ah, la vez si me quería acabar y no pudo. Lo dijo bien, yo creo. Unas palabritas ahí para. ¿Qué le preguntaron, viejo? Una carabita para el trunchera. El trinchera. El trinchera. Ah, el trinchera. Saludito para el trinchera, aquí estamos toda la, todo El Salvador 4 pa. Gracias. 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 La banda ojalá y todo. Ya dijo que la banda, la banda. Ahí está la cachiporra. Ahí está la cachiporra estrella. Ah, la serie. Me gustó cuando salí con esta bicha. Ah. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actúo yo? Bien. La vez sí, no, no mucho. De la serie, usted. Toda la serie. Yo no he visto por ahí. He comenzado hace poco a verlo, pero me. Gracias. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? ¿Hola? ¿De dónde es usted? Ah, Santa Ana. También, la banda Ojalata. Quiero ver quién era. La que llevaba la olla. La de si era una. Yo era una. Llevaba una olla. ¿Quién más llevaba olla? Tico llevaba olla también. No, yo llevaba. Ah, también llevaba una olla. Cacerola. La sirena ahí no anda. Llevaba botes de leche. Botes de leche. Gracias. Sí, una olla también. Qué buena lo que da de derecha, chistín. Bastante, bastante. Era chistín usted. Yo soy de prensa. Thank you.
65 inspectores, los cuales se encargan de revisar y analizar las medidas de seguridad contra incendios proyectadas en planos del proyecto de construcción, así como inspeccionar y verificar el cumplimiento de condiciones y medidas de seguridad contra incendios implementadas en todo tipo de establecimientos o negocios a nivel nacional. ¡Mírame aquí, pues! ¡Mírame aquí! ¡Ey, dónde estamos! ¡Vamos, pues! Otra de las especialidades con las que cuenta el Cuerpo de Bomberos de El Salvador es la atención de incidentes con materiales peligrosos. Para este tipo de emergencia se utilizan trajes especiales clase A o encapsulado, utilizado en incidentes con materiales de gases tóxicos de alto riesgo. Y el traje especial clase B, utilizado para aquellos materiales con menor riesgo, pero siempre representa un daño para la salud. Importante mencionar que aquí lo esperamos. Solamente el Cuerpo de Bomberos de El Salvador cuenta con el equipo y personal especializado para la atención de emergencias con materiales peligrosos. La creación de la unidad canina fue con el objetivo primordial de potenciar al máximo las operaciones de rescate y salvamento, especialmente en situaciones críticas provocadas por sismo. Del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, una institución que durante décadas estuvo en el olvido. A pesar de su incansable labor y función de los salvadoreños, este proceso de transformación no solo busca fortalecer su capacidad operativa para responder de manera oportuna a diversas emergencias en el territorio nacional, sino que también se enfoca en preservar la vida, el medio ambiente y el patrimonio de la población. Un pequeñito, nada más, como redoble. Aquí se la banda viral, ¿verdad? Sí. Ayer llegaron a nuestra televisión a hacer un reportaje hoy. También un canal de Nicaragua. Vemos el ingreso de un grupo formado por bomberos con equipo de protección nuevo y moderno que incluye capas, overoles, botas, cascos contra incendios, guantes especiales, gorros y equipos de respiración autónoma. Este equipo nuevo y de última generación con el que hoy cuentan nuestros sellos del Cuerpo de Bomberos se utiliza para la atención de incendios estructurales. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador hace más que apagar incendios. Su estructura operativa es incendios estructurales, incendios forestales, incendios en vehículos, rescates, emergencias en materiales peligrosos, realiza inspecciones, brinda capacitaciones y da servicios de seguridad. Esta fue la participación del Cuerpo de Bomberos de El Salvador en esta fiesta cívica. Somos un faro de inspiración para otras naciones, demostrando que una transformación profunda es posible. Celebremos este día. Me voy a acercar, gente. Nuestros soldados, nuestros estudiantes, nuestros músicos, nuestros bomberos y todo el pueblo salvadoreño. Sintámonos orgullosos del país en el que nos estamos convirtiendo. A continuación, la participación. Expresante patria sagrada. Para la función ejecutiva por la forma más. Sepa
también se complace de presentar el equipo especializado de bomberos aeronáuticos. En este momento harán una presentación de sus equipos, los cuales ofrecen la garantía de protección personal para todos los bomberos que trabajamos en el equipo internacional de esta casa. Y hoy saludamos con mucho honor nuestra dotación de bomberos en el aeropuerto, consta de 68 personas. Los bomberos aeronáuticos del Aeropuerto Internacional de El Salvador.